¿Cómo estás? ¿Me escuchan ahí bien? ¿Cómo andás, David? Bien, muy bien. Bueno, perfecto. Gracias, David. Bueno, chicos, vamos a repasar el periodo comprendido entre el retorno a la democracia y, bueno, la fecha en la que nos encontramos hoy en día. Yo decidí arrancar un poquito antes, como para hacer un pequeño repasito. Y, bueno, la clase de hoy va a ser dentro de todo corta, porque si bien hay cosas importantes, no hay mucho para agregar. Quiero hacer una consulta. ¿Ustedes me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, vamos a arrancar en primer lugar desde el 24 de marzo de 1976, en donde las Fuerzas Armadas obligaron a desalojar a los integrantes de la Casa Rosada y proceden a detener a Isabel Martínez de Perón. En ese entonces comienza en la Argentina una época marcada por el terrorismo de Estado, por detenciones, secuestros, entre otras cuestiones. Y quien estuvo a cargo de dicho golpe de Estado fue el general Videla. Una de las principales cuestiones que tenemos que destacar es, en primer lugar, que Videla deroga el derecho a huelga. En segundo lugar, declara la inconstitucionalidad de la CGT y 62 organizaciones sindicales. También, como mencioné hace un momento, una importante cantidad de desaparecidos, detenidos y privados ilegítimamente de la libertad. Y algunos sindicatos, como la UOM, las MATA y la Luz y Fuerza, comienzan a desaparecer de la esfera política. Si avanzamos un poquito en el tiempo y nos ubicamos en el 78, la dictadura, en un intento de buscar apoyo, ¿sí?, en el resto de la población, en un intento de legitimar sus actos, celebra en nuestro país el Mundial de Fútbol. Sin embargo, su objetivo no pudo cumplirse, ya que era prácticamente imposible esconder todas las atrocidades que se estaban viviendo y que se estaban produciendo en nuestro país. En 1979, ya los gremios comienzan de alguna manera a realizar nuevamente reclamos por mejoras salariales. Y acá es muy importante preguntarnos cuál fue el rol de la prensa independiente, ya que la prensa independiente de alguna manera u otra comenzó a dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Por otro lado, la prensa propiamente dicha adoptó una postura más condescendiente por el proceso. Algunos entienden por el hecho de que las Fuerzas Armadas controlaban algunos medios de comunicación, y por el otro lado, cabe resaltar que algunos medios de comunicación también podían tener miedo de lo que podía llegar a suceder si daban cuenta de lo que estaba sucediendo, valga la redundancia, en ese entonces en nuestro país. Avanzamos un poquito en 1981, en marzo para ser exactos. Es reemplazado Videla por Viola y luego es reemplazado por Galtieri. Ahora nos tenemos que preguntar cuál es el contexto histórico, ¿sí?, en el que se desarrolla principalmente el gobierno de Galtieri. Como dije, un país completamente lleno de desaparecidos, detenidos, privados ilegítimamente de la libertad. Profe, Importante. una pregunta, ¿en qué año se reemplaza por Viola? En el 81. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, como decía, se realiza en el 82 una importante protesta en Plaza de Mayo a cargo de la CGT, un contexto sesgado por los detenidos y desaparecidos, y comienza a agravarse el diferendo limítrofe con Chile.
Y ahora, algo indispensable, que se entiende que fue uno de los disparadores de la Guerra de las Malvinas, aparece un artículo en la prensa que da cuenta de la existencia de un plan para poder invadir las islas. Se entiende que en el mismo año, el buque Bahía Buen Suceso, cumpliendo un contrato comercial, se dirige con personal contratado a las islas para realizar distintas labores y proceden a izar la bandera argentina. Este acto fue reputado como un acto de flagrante violación a la soberanía británica y fue denunciado en ese sentido por el Foreign Office británico. El 2 de abril de 1982, Argentina lanza su operativo en las Islas Malvinas y el 1 de mayo del mismo año, Gran Bretaña abre hostilidades. Un día después, para ser exactos, el 2 de mayo de 1982, se produce un hecho fatídico, el hundimiento del crucero Belgrano, que culmina con la vida de 323 personas. Ya era insostenible la Guerra de las Malvinas, por lo que el 14 de junio Argentina se rinde. Aquí estoy viendo una pregunta que, a ver, denme un segundito. ¿A qué se refiere con abrir hostilidades? Significa que Gran Bretaña contraataca el 2 de mayo. El 1 de mayo. ¿Sí? El 2 de abril Argentina ocupa las Islas Malvinas y el 1 de mayo Gran Bretaña llega y responde, ¿sí?, a la iniciativa del gobierno de Galtieri. Ahora, nosotros nos preguntamos cuáles son las principales consecuencias de esta Guerra de las Malvinas. Primero, comienzan a desgastarse las relaciones con Estados Unidos. También comienza a desgastarse la relación con la OTAN, con la ONU, con Europa. Y la cúpula del gobierno ya se encontraba completamente desgastada. Por ello, el 1 de julio de 1982, asume Vignone, que busca entregar el mando a los civiles. ¿Sí? Vignone procura entregar el mando a los civiles, y esto representa, si se quiere, de alguna manera, un retorno paulatino para la democracia. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, se escucha, perfecto. Se escucha. Perfecto. ¿Estoy yendo bien o quieren? Pues estoy yendo bastante rapidito. Bueno, como les decía, Vignone, al asumir el 1 de julio del 82, se compromete a llamar a elecciones, a transferir el poder nuevamente al pueblo, y es por ello que afortunadamente el 30 de octubre de 1983, con el 52% de los votos, asume a la presidencia Alfonsín y Martínez. Es muy importante tener en cuenta algunas características o algunos hechos que marcaron el gobierno de Alfonsín. Primero que nada, Alfonsín y Martínez derogaron la ley 23.040 de autoamnistía, renovaron integralmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien tenían mayoría en diputados, no tenían mayoría en senadores. Y el 15 de diciembre del 83 se crea la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, cuyo principal objetivo radicaba en recibir denuncias sobre detenciones, desapariciones, privaciones ilegítimas de la libertad, para luego proceder a elaborar un informe. Dentro de los principales autores podemos destacar la labor de Sábato, quien llevó adelante dicha tarea. Por otro lado, Alfonsín también buscó de alguna manera desbaratar el aparato sindical y, avanzando un poquito más en esta línea del tiempo, cabe destacar que en 1984
este diferendo limítrofe que estábamos teniendo con Chile se somete a consulta popular. ¿Ok? Desde el punto de vista de política exterior, se crean dos grupos, el grupo de los seis, cuyo objeto principal radicaba en llevar adelante políticas vinculadas con el desarme, como así también al uso pacífico de la energía nuclear, y el grupo de los ocho, ¿sí?, que formaba parte Argentina, Brasil, Uruguay, México, Colombia, Venezuela, Perú y Panamá. ¿Quieren que repita los integrantes del grupo de los ocho o pudieron tomar nota? ¿Podría repetir, por favor? Sí. En el grupo de los ocho tenemos Argentina, Brasil, Uruguay, México, Colombia, Perú, Venezuela y Panamá. Sí, muchas gracias. Hice mención al grupo de los seis, cuyo objeto principal radica en llevar adelante políticas de desarme y políticas vinculadas al uso pacífico de la energía nuclear, y el grupo de los ocho estaba vinculada a cuestiones de política exterior. En 1985, retomando un poco, también en el gobierno de Alfonsín, comienza a gestarse un proceso reformista. Comienza a abrirse paso a este proceso que tiene como objeto, valga la redundancia, reformar la Constitución Nacional. Entre las principales aristas que podemos destacar es, en primer lugar, prever la posibilidad de la reforma constitucional, otorgar valor constitucional a los decretos de necesidad y urgencia, determinar la reelección del presidente, la elección directa del mismo y la reducción del mandato. No tengo problema en repetirlo si alguno no llegó a escribir. Bueno, como estaba diciendo, todos estos objetivos están vinculados a un proceso reformista. Sí, ahí repito. Todos estos objetivos vinculados al proceso reformista se llevan adelante a través del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Ahora voy a repetir cuáles son los objetos de este consejo, ¿sí? Número uno, llamar a reforma. ¿Ok? Número dos, reducción de mandato presidencial. Número tres, posibilidad de reelección del presidente. La elección directa y el valor constitucional a los decretos de necesidad y urgencia. No podemos dejar de mencionar el plan austral. La austral era una nueva moneda que equivalía a 80 centavos de austral por dólar. Nosotros podríamos decir, a ver, acá están haciendo preguntas las chicas. No, ahora directamente voy a hablar desde el aspecto económico del plan austral. Ya hablé de lo vinculado al Consejo de la Consolidación de la Democracia. ¿Quieren que repita de nuevo? Así no queda ninguna duda y no se confunden. Bueno, como dije, repasando un poco, así no nos mareamos, ¿sí? Cualquier cosa, si tienen una duda, me levantan la manito y vamos haciéndolo así. En 1985 se inicia un proceso reformista. ¿En dónde? Uno, se pretende llevar adelante una reforma. Dos, se plantea la reducción del mandato presidencial. Tres, se solicita la reelección del presidente. Cuatro, valor constitucional a los decretos de necesidad y urgencia. Y cinco,
la elección directa del mismo. Bueno, como dije, en el aspecto económico se crea el plan austral, es decir, se crea una nueva moneda, el austral, que equivale a 80 centavos de austral por dólar. Uno por ahí piensa que en este entonces, al haber retornado la democracia, algunos hechos crueles o algunos hechos aberrantes podrían haber desaparecido, pero esto no fue así, ya que en la Semana Santa del 87 y en el año 88, Aldo Rico llevó adelante y lideró dos levantamientos militares, uno en la Escuela de Infantería en el 87 y otro en Monte Caseros, ¿sí? Aldo Rico con su grupo militar se los conocía como los Cara Pintadas. Dos cuestiones vitales que no podemos dejar de resaltar en materia legal, en materia de leyes, de creación de leyes por parte del gobierno de Alfonsín: la creación de la ley de punto final y de obediencia debida. Esta ley de obediencia debida se sancionó en el 87 y la ley de punto final en el 86. Esta ley de obediencia debida planteaba que aquellos individuos que a la fecha de la comisión del hecho resultaban como subalternos de las fuerzas policiales, penitenciarias, armadas, no eran punibles de haber violado los derechos humanos en tanto habían obrado con violencia debida. ¿Eso se entendió? Bueno, acá Franco pide que se repita lo que acabo de mencionar. Voy a repetir, no hay ningún problema, no hay ningún problema, Francisco. Bueno, como estaba diciendo, en el 87 tenemos la ley de obediencia debida y en el 86 la ley de punto final. Esta ley de obediencia debida establece que aquellos individuos que a la fecha de la comisión del hecho resultaban como subalternos de las Fuerzas Armadas, penitenciarias, militares, no eran punibles de haber violado los derechos humanos en tanto obraron con obediencia debida. La ley de punto final implicó de alguna manera u otra la paralización de los procesos de aquellos que habían sido designados como autores penalmente responsables de los sucesos llevados adelante en la dictadura. Sí, está el levantamiento de Villa Martel y también acá un compañero pregunta si hubo otro levantamiento militar, pero los más importantes son el de Semana Santa, son los de Semana Santa del 87, Monte Caseros y Villa Martel. Y ahora vamos a hablar de la tablada. Ahora vamos a hablar de la tablada. Bueno, avanzamos. En 1989, en el mes de enero, el 23 de enero, Gorriarán Merlo, cargo del movimiento Todos por la Patria, intenta tomar el regimiento de la tablada con el argumento de que allí se estaba gestando un golpe militar. Por lo tanto, lleva adelante un operativo que termina con numerosos heridos y algunos muertos, y los responsables de dichos crímenes son juzgados por medio de la Ley de Defensa de la Democracia. Esta ley era una ley de instancia única, ¿sí? En el 89, Camila. Esta ley era una ley de instancia única en la que no se admitía la revisión de la sentencia por parte de un tribunal de alzada. Entonces, los responsables de los crímenes cometidos en el levantamiento de la tablada fueron juzgados por la Ley de Defensa de la Democracia, que era de instancia única. Sin embargo, 10 años más tarde, en 1997, los guerrilleros contaron con apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por entender que se había violado la garantía del debido proceso,
en donde no era admitible bajo ningún punto de vista que una sentencia no sea susceptible de revisión. Es indispensable que una sentencia pueda ser revisada por un tribunal de alzada. Antes de comenzar a desarrollar la presidencia de Menem y de Duhalde, es importante destacar cuál era el contexto previo a dicha presidencia. Teníamos un escenario de hiperinflación que alcanzaba cifras extraordinarias, hasta el 114%. Se produce un incremento del 20% en las tarifas públicas. Se produce también un incremento en el 25% en los combustibles. Se crean impuestos especiales para los autos, para los campos. Se produce un incremento del 200% en las asignaciones familiares. Y por otro lado, al haber tan pocas reservas en el Banco Central de la República Argentina, comienza a resultar complejo hacer frente a la deuda externa, ¿sí? En el 89 asume Menem junto a Duhalde. Gobernaron. Es simplemente, hago una mención de algunas cuestiones que se suscitaron en el contexto histórico previo a la presidencia de Menem y Duhalde. Hubo un incremento en los impuestos automotores, un incremento en los impuestos de los campos, por ejemplo, de valer dos australes pasaron a cuatro, y así, como para dar un ejemplo burdo. Lo importante es que tengan en cuenta es que había un contexto de hiperinflación que alcanzó el 114%, las tarifas públicas subieron un 20%, los combustibles un 25%, y no había forma, ¿sí?, de hacer frente no impuestos al automotor o impuestos a los campos. Bueno, seguimos avanzando. Como dije, en 1989 asume Menem y Duhalde. Ambos manejaron tres grandes distritos electorales, con excepción del distrito electoral de Córdoba, un distrito electoral muy amplio, muy poderoso, que en ese momento se encontraba en manos del gobernador radical Angelos. En ese entonces se busca solicitar crédito al FMI, y el FMI deniega dicha solicitud, reapareciendo la hiperinflación. Acá hay que destacar, ¿sí?, la labor del ministro González, quien lanza el plan Bonex, en donde la mayoría de los depósitos a plazo fijo se convierten en un bono en dólares a 10 años. González, sí, ahora repito lo del plan Bonex. No sé si se me escucha bien. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Excelente. El plan recién me preguntaron qué fue el plan Primavera. Vamos a tratar de dejar alguna de las consultas para el final de la clase, pero el plan Primavera se llevó adelante en el gobierno de Alfonsín en el 88, que buscaba de alguna manera frenar con la recesión económica, buscaba de alguna manera realizar una apertura del mercado y llevar adelante la privatización de algunas empresas estatales. Pero bueno, volvemos a la otra pregunta que no quedó claro respecto al plan Bonex llevado adelante por el ministro González. ¿Qué hace? La mayor parte de los depósitos a plazo fijo, ¿sí?, se convierten en un bono en dólares a 10 años. Y en ese entonces, un dato para que tengan en cuenta, la mayoría de las personas el sueldo que tenían lo pasaban a plazo fijo y había una gran cantidad de plazos fijos. Entonces, a los fines de paliar la hiperinflación, se lleva adelante este plan.
Luego asume Cavallo. González es reemplazado por Cavallo y anuncia la convertibilidad. Acá me están pidiendo que repita el plan Bonex. Como dije, el plan Bonex es llevado adelante por el ministro González, cuyo principal objetivo es convertir la mayor parte de los depósitos a plazo fijo en un bono en dólares a 10 años. ¿Sí? Sí, Iván, esos fueron los ministros González y luego Cavallo. Cavallo anuncia la convertibilidad, ¿sí? Anuncia la convertibilidad en 1991, que luego deja de funcionar en el 2002, y ya lo vamos a ver, durante la presidencia de Duhalde. Otra cuestión importante que no podemos dejar de tener en cuenta en el gobierno de Menem y Duhalde es el indulto a más de 277 militares. Nosotros, si recordamos un poco, habíamos mencionado que en el 85 ya comienza a gestarse este proceso reformista a través del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Y es por ello que años más tarde, este proceso reformista, que aún continuaba latente, comienza a obtener su forma final a través del Pacto de Olivos y el Pacto de la Rosada. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. El Pacto de Olivos se llevó adelante el 14 de noviembre de 1993 entre Menem y Alfonsín. Ambos coinciden en la importancia, en la trascendental importancia de llevar adelante un proyecto de reforma. En diciembre del mismo año se da lugar al Pacto de la Rosada, que complementaba al anterior y constaba de tres partes. Y esto es fundamental que lo tengan en claro, ¿sí? El Pacto de la Rosada contaba con tres partes. El primero, el núcleo de coincidencias básicas, temas habilitados a debate y disposiciones complementarias. Podemos sostener sin ningún lugar a dudas que estos fueran los antecedentes inmediatos a la reforma constitucional que tuvo lugar el 24 de agosto de 1994. Es muy importante que tomen nota de lo que voy a decir ahora respecto a la reforma del 94. ¿Sí? Voy a repetir una vez más cuáles son las tres partes de este Pacto de la Rosada, así pueden tomar nota, y seguimos avanzando con las reformas más significativas del año 1994. Entonces, volviendo al Pacto de la Rosada, punto número uno, temas habilitados a debate, punto número dos, núcleos de coincidencias básicas, y punto número tres, disposiciones complementarias. Dentro de las principales reformas, ¿sí?, de la Constitución del 94, y acá tomen nota, está en primer lugar la creación del jefe de gabinete de ministros, ¿sí? En segundo lugar, la reducción del mandato presidencial de 6 a 4 años con posibilidad de reelección. Se eleva 3 el número de integrantes del Senado por cada provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se reduce de 9 años a 6 años el mandato del presidente. Se crea el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Se elimina el requisito confesional del presidente y se modifica su juramento. Se da lugar también a la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público Fiscal, y se crea un capítulo nuevo sobre nuevos derechos y garantías
mediante la incorporación de 10 tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Les parece bien si vuelvo a repetir todos los puntos más significativos de la reforma del 94? Bueno, vamos a volver un poquito para atrás. Por ahí algún compañero o compañera no pudo llegar a tomar nota. No sé si estoy yendo muy rápido, pero cualquier cosita no tengo problema de volver un poco para atrás. Bueno, vamos a volver a Menem, ¿sí? Vamos a volver a Menem en el 89, ¿sí? Vamos a volver a Menem y vamos a volver a arrancar desde ahí. Bueno, como dijimos, en el 89 había un contexto de hiperinflación del 114%, ¿sí? Las tarifas públicas incrementaron en un 20%, los combustibles en un 24%, se produce un incremento en las asignaciones familiares en un 200% y el Banco Central de la República Argentina no puede hacer frente a la deuda externa por las escasas reservas que presentaba en ese momento. ¿Sí? Asume Menem y asume Duhalde. Como dije anteriormente, ellos manejaban prácticamente todos los grandes distritos electorales, con excepción de Córdoba. Córdoba estaba manejado por el gobernador radical Angelos. Menem solicita crédito al FMI, el FMI se lo niega, reaparece la hiperinflación. Y acá entramos en el ámbito económico, donde hablamos del plan Bonex, llevado adelante por el ministro González, que implicó que el FMI es el Fondo Monetario Internacional. Bueno, como dije, el plan Bonex, llevado adelante por González, en donde se convierte un bono en dólares en 10 años, la mayor parte de los depósitos a plazo fijo. ¿Hasta ahí me van siguiendo con el plan Bonex? Perfecto. Perfecto. Bueno, luego asume González, es reemplazado, asume Cavallo y determina la convertibilidad en 1991, la cual duró hasta el año 2002, cuando Duhalde asume a la presidencia y deja sin efecto esta ley. Ya lo vamos a ver en un ratito, pero tengan en claro eso. Entonces tenemos plan Bonex, convertibilidad, y tenemos también el indulto, como otro acto llevado adelante por el gobierno de Menem, a 277 militares. Volviendo un poco a los antecedentes de la reforma del 94, tenemos el Pacto de la Rosada y el Pacto de Olivos, ¿sí? El Pacto de Olivos se celebra el 14 de noviembre de 1993, ¿sí? Y es llevado adelante entre Menem y Alfonsín. Ambos coinciden en la necesidad de llevar adelante una reforma constitucional. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Perfecto. Entonces, para quien no le quedó claro, tenemos el Pacto de Olivos, Menem y Alfonsín, y ambos coinciden en impulsar un proyecto de reforma constitucional. Ese Pacto de Olivos es complementado con el Pacto de la Rosada de diciembre del 93, el cual constaba de tres cuestiones fundamentales: temas habilitados a debate, disposiciones complementarias y núcleo de coincidencias básicas. ¿Sí? Todos estos antecedentes, sumado a esta intención que ya se gestó desde el 85, dan lugar a que el 24 de agosto de 1994 se jure la Constitución. Y acabamos de nuevo con cuáles son las reformas más significativas
del 94. Se crea el jefe de gabinete de ministros. Voy a repetir de nuevo esta parte. Se crea el jefe de gabinete de ministros. Se reduce el mandato del presidente de 6 a 4 años con posibilidad de reelección. ¿Están tomando nota de esto? Perfecto. Se eleva a 3 el número de integrantes del Senado por cada provincia y la ciudad de Buenos Aires. Se reduce de 9 a 6 años el mandato del senador. Se elimina el requisito confesional del presidente modificándose el juramento. Se crea el Consejo de la Magistratura. Se crea también la Auditoría General de la Nación. Aparece la figura del defensor del pueblo, el Ministerio Público Fiscal, y se presenta un capítulo nuevo sobre nuevos derechos y garantías en la Constitución mediante la incorporación de 10 tratados internacionales sobre derechos humanos. Iván, decime. Hola, profe. Bueno, disculpe que le interrumpe. Nada, yo tenía una duda, porque no entiendo bien qué cargo político tiene Alfonsín en 1993, porque yo entiendo que su mandato termina en 89, bueno, tiene la deuda externa, inflación, pero ¿qué cargo tiene? Porque como es que como que habla con Menem en el 93 y después ya se hace la reforma en el 94 y bueno, la privatización de la empresa y todo lo que pasa, pero ¿qué cargo tiene político Menem en ese momento? ¿Qué peso tiene? Alfonsín era el presidente de la Unión Cívica Radical en el 93, era un representante del partido muy fuerte y por supuesto también fue uno de los presidentes con el que regresó la democracia y tenía mucha influencia y por eso junto a Menem llevaron adelante ese proyecto que ya en su gobierno se había comenzado a gestar. ¿Te acordás que yo comenté que en el 85 se crea el Consejo para la Consolidación de la Democracia? Ahí ya inicia este proceso reformista y desde ese momento. Sí, con toda la reforma. Tal cual. Entonces él se junta con Menem en Olivos y ambos se ponen de acuerdo de llevar adelante ese proceso reformista. ¿Quedó claro? Gracias, profe. Sí, nada, claro. Nada, perfecto. Bueno, seguimos avanzando. O sea que se puede decir que dentro del... Porque, bueno, Menem en su gobierno con el... Neo... Que vemos que con Alfonsín... No sé. Se te cortó todo. Charlar y... ¿Se entendió algo? ¿Se escuchó algo? No. No te escuché nada. Disculpa. No, digo de que de la reforma del 94, como que con otras castas políticas estaban de acuerdo, digo. Tal cual, sí, sí. Era necesario. Claro, fue necesario que haya, por supuesto, un acuerdo entre los distintos partidos, porque si no, no era viable llevar adelante un proceso de reforma. Por lo tanto, es necesario que la oposición y el oficialismo de alguna manera se pongan de acuerdo para poder eventualmente concluir con esta reforma que fue en el 94.
¿sí? Porque si no, no hay quórum, no hay mayoría, no se puede aprobar ninguna ley. Claro, claro. Dani. Damián. Hola, profe, ¿qué tal? Mi duda es por qué juran la Constitución en Uruguay. Lo dice acá en el cuadernillo. La verdad, yo también tengo la misma duda, pero se celebra en Uruguay. Se jura en Uruguay, perdón. Ah, bueno. Bueno, no era para saber eso. Sí, no, yo ya te voy a averiguar y ya te voy a pasar la información en un momento, pero no sabría decirte por qué se hace en Uruguay. Gracias, profe. Bueno, seguimos con la línea histórica. En el 95, Menem es reelegido. Recordemos que uno de los principales puntos de la reforma del 94 están vinculados con el hecho de la posibilidad de reelección. Menem es reelegido, dura en su mandato hasta el 99, y Menem, más que nada, el gobierno de Menem se caracteriza por la privatización de empresas estatales, la pobreza, el desempleo y diversas crisis internacionales. En el 99 asume De la Rúa y asume Álvarez. De la Rúa, desde un primer momento, ¿sí?, se encuentra con un gobierno bastante debilitado, ya que tiene que compartir fórmula con el líder de la oposición. La Corte Suprema de Justicia no le pertenece. El Senado está prácticamente en manos de la oposición, como mencioné, y los principales distritos electorales, como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, están en manos del peronismo. Desde el punto de vista económico, De la Rúa plantea un impuestazo. El famoso impuestazo es aquel por el cual se modifica el impuesto a las ganancias, reduciendo su base imponible, afectando a la clase media y a la clase media alta. También se reducen salarios, se reducen jubilaciones, y es indispensable destacar que en marzo del 2001 asume como ministro de Economía López Murphy, ¿sí? Hay que destacar como un dato de color que Álvarez, quien acompañó a De la Rúa en la fórmula presidencial, renuncia en el año 2000 porque fue denunciado por hechos de corrupción, y nosotros sabemos que el vicepresidente es el presidente del Senado, y en ese entonces, al renunciar el Chacho Álvarez, es reemplazado en el Senado por Puerta como presidente provisorio del mismo, ¿sí? López Murphy es reemplazado por Cavallo. Cavallo lleva adelante el Corralito. Seguramente todos recuerden, ¿sí?, esa época triste que vivió nuestro país, que se caracterizó por el congelamiento de los depósitos bancarios. Al congelarse los depósitos bancarios, nadie podía retirar el dinero de los bancos. Estalla el riego país, comienzan a producirse incontables cacerolazos y tanto Cavallo como De la Rúa se ven obligados a renunciar, pero previo a ello declaran el estado de sitio el 19 de diciembre. Al declarar el estado de sitio, el país comienza a vivir una crisis institucional terrible y finalmente abandona la Casa Rosada De la Rúa el 21 de diciembre. En ese entonces se suceden 5 presidentes, entre los que destacamos De la Rúa, Puerta, era presidente provisorio del Senado, Rodríguez Saá, dentro de lo que podemos destacar que él no paga la deuda externa, niega el pago de la deuda externa,
luego tenemos a Camaño y luego Duhalde. Bien. Duhalde, con acuerdo del Congreso, es elegido presidente y tiene como principal obligación convocar a elecciones. Duhalde termina con la convertibilidad, llevando a un peso con 40 el dólar. Dentro de las principales medidas de Duhalde es la creación del plan de jefes y jefas de hogar, y cumple con convocar elecciones, y por tanto el 25 de mayo del 2003 asume Néstor Kirchner. Recordemos que la convertibilidad la llevó adelante Cavallo en el 91, en el gobierno de Menem, y Duhalde le pone fin a dicho plan económico en el 2002. Como dije, Néstor Kirchner asume la presidencia en mayo del 2003, luego en el 2007 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego es reelecta en el 2011 hasta el 2015, ya que en el 2015 hay que destacar un acontecimiento importante, en donde el 1 de agosto del 2015 se sanciona el nuevo Código Civil y Comercial. Ahí repito los presidentes, Juan Cruz. Una vez que se sanciona el Código Civil y Comercial, bueno, una de las principales medidas llevadas adelante por el gobierno kirchnerista. Luego tenemos el gobierno de Mauricio Macri. Y luego, en 2019, el presidente Alberto Fernández, hasta el día de la fecha. Como dije, no hay más nada para agregar respecto a este contexto histórico. Recién Juan me preguntó cuáles habían sido los presidentes que se sucedieron en 10 días. Tenemos, se va de la Rúa, es reemplazado por Puerta. Luego asume Saá, luego asume Camaño y luego asume Duhalde, quien con la aprobación del Congreso se compromete a convocar a elecciones y pone fin al plan de convertibilidad postulado por Cavallo. Iván, decime. Profe, entre todos estos presidentes, porque bueno, Argentina es un país que tiene una crisis económica estructural, ¿no? Como vemos, desde el 89 para adelante, tipo la vuelta de la democracia con Alfonsín, parece que vivimos en crisis económica, ¿no? Es como que se sigue arrastrando la deuda. El único presidente que se va a que tuvo un día, fue el único que se me negó a pagar la deuda. En realidad es como ahí, si ustedes leen el IECA, se resalta puntualmente que cuando Saá asume la presidencia, él se niega a pagar la deuda externa. Entonces, como de alguna manera referenciar cuál fue la actitud de dicho presidente en ese momento determinado. ¿Me explico? Sí, no, mi pregunta es de que, me parece raro que solo uno se le haya ocurrido el no pagar la deuda. Sí, puede haber sido una política de ese presidente en ese entonces. Los otros no adoptaron la misma postura que él. Aparte, claro, porque es como que vivimos en eterno préstamo, ¿no? Es como que todo el tiempo están dando crédito. Aparte vos ponete a pensar que en 10 días se sucedieron 5 presidentes, entonces como que de alguna manera u otra tomar decisiones era bastante complejo, pero bueno, las cuestiones se fueron gestando de esa forma en ese entonces. Era necesario cubrir la vacante que había quedado en la presidencia y con el aval del Congreso ya Duhalde se encarga de asumir la presidencia y de alguna manera devalúa el peso, elimina la convertibilidad y comienza a intentar sacar el país adelante. Si vemos, el país siempre ha sufrido muchos coletazos vinculados a la inflación, al mal manejo de los fondos, entre otras cuestiones. Recién me preguntaron qué era la convertibilidad, ¿sí? Y
la convertibilidad implica fijar un tipo de cambio entre la moneda local y una moneda extranjera, en este caso el dólar. ¿Bien? Entonces decía que en su momento un dólar equivalía a 10.000 australes y después cuando se crea el peso, un dólar. Recién me levantó la mano Damián, ¿puede ser? Sí, yo, profe. La pregunta era, ¿cómo fueron manejando después los siguientes presidentes la deuda? Dualde, Néstor Kirchner, Cristina, ¿qué hicieron cada uno de ellos? Bueno, Dualde, ¿cómo manejó el tema de la deuda? En primer lugar, devaluó el peso. Nosotros sabemos que la postura de los Kirchner respecto al FMI no es la misma postura que tiene Macri, por ejemplo. Macri volvió a contraer deuda con el FMI en el 2015 y de alguna manera las políticas llevadas adelante por los K pudieron ir sacando un poco el país de esa crisis económica que estaba viviendo y que venía arrastrando desde ya hace muchos años. ¿Y Dualde qué hizo? Dualde puso fin a la convertibilidad, devaluó el peso y ya el peso pasa a valer no un peso un dólar, sino 1.40 un dólar. ¿Bien? ¿Y cuándo fue la primera vez que se tomó esa gran deuda, digamos, que se endeudó el país? Y a ver, ahí te digo bien porque no me quiero equivocar. Luis Ampeña en el 92. Sí, eso estoy viendo bien. Pues no me... David, ¿tenés ahí en qué época se contrae la deuda con el FMI? A ver, ahí les digo bien. Pero fue durante el gobierno de Menem entonces, o de Alfonsín. En 1892 ya se había tomado deuda, pero no se hizo con el Fondo Monetario. O sea que viene de hace unos cuantos años largos ya. Sí. Yo estoy buscando yo también bien. Sí. Sí, bueno, pero el FMI es un organismo internacional que se creó a mitad del siglo XX, o sea... Es muy reciente la creación del FMI, claro. Pero Argentina siempre ha estado endeudada desde antaño con el FMI, siempre. Lo que pasa es que algunos presidentes se negaron a pagar la deuda y otros hicieron frente a la misma. Sí, Rivadavia toma deuda con la Barney Brothers en Haití del año 1821, entre 1821 y 1824. También es indispensable destacar que en la vuelta a la democracia, casi al final del gobierno de Alfonsín, se cerró un acuerdo stand-by con el fondo, que fue negociado por Maquinea y Sorruil. Maquinea en ese entonces era presidente del Banco Central. ¿Sí? Y en el 91, como habíamos dicho, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la convertibilidad?
el FMI aprueba la convertibilidad llevada adelante por Cavallo. ¿Sí? Y después Néstor Kirchner paga la deuda, pero se endeuda en 250 millones con Venezuela. Sí, tal cual. Pero al margen de eso, por ejemplo, hablando un poco de la presidencia de Menem, dicen que más o menos en el 95 la deuda era de 85 mil millones. Vivió todos los años endeudado con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, lamentablemente hace unos años atrás se volvió a contraer deuda por muchos años. Profe, ahí en adelante lo que dice en el libro El Riesgo País, la caída del radicalismo, todo eso, ¿le damos importancia o le pegamos una leída? Yo le pegué una leída, pero no... A ver... Lo que es importante tener en cuenta es que cuando se produce el corralito llevado a cabo por Cavallo, ahí se produce un incremento del riesgo país. ¿Ustedes se acuerdan que en ese momento comenzaron a haber saqueos, la ola de delincuencia creció, mucha gente quedó en la calle y ahí automáticamente el riesgo país del país se fue por las Profe, nubes. Esta era la época del cacerolazo, del corralito en 2001. Sí, fue la época del cacerolazo, porque cuando fue el 1-1, un peso, un dólar, toda la gente que hacía, salía a comprar dólares, guardaba todo en el banco y de pronto, de un día para el otro, ¡pum!, no podían sacar más plata de los bancos. Sí, ahí bueno, básicamente con el neoliberalismo era como que, o sea, sacaba plata de las bases centrales del país, pero como que se le iba comiendo. No la generó de nuevo, no buscó la forma de generarla. Y ya sí. Después perdió poder, porque cuando privatizó las empresas, quedó, bueno, perdió poder el Estado, digo. Sí, es muy importante. Sí, entiendo a lo que apunta. O sea, Menem ya en el segundo mandato ya no pudo hacer frente a las complicaciones económicas que estaba viviendo el país y bueno, alguna que otra decisión económica negativa terminó de afectar un país que ya venía completamente destruido desde la dictadura, porque es la verdad. Sí, y después fue lo que causó la condena, o sea, es como que causa consecuencia, el gobierno de la Rúa está gravemente afectado por el gobierno de Menem. Sí, totalmente, pero como dije hace un rato también, de la Rúa ya desde el Vamos venía complicado porque compartía fórmula con un partido, con un representante del partido de la oposición, que era Álvarez. Entonces él estaba completamente debilitado, no tenía fuerza en el Senado, no manejaba los principales distritos electorales, así como que de la Rúa ya estaba bastante débil, bastante, bastante débil. Recién un compañero preguntó acá el riesgo país, la caída del radicalismo. Es importante tener en cuenta que cuando asume Duhalde, Duhalde pone fin a la convertibilidad y devalúa el peso. Al devaluar el peso... ya no es 1-1, sino un peso con 40, un dólar. Ignacio, decime. Nada, quería decir que, por lo anterior de lo de la reforma del 94, que aparece en el libro que se jura la Constitución el 24 de agosto del 94 en San José de Concepción del Uruguay, y que Concepción del Uruguay es un municipio que está en Entre Ríos. O sea, que se firmó, en Argentina. Sí. Eso. Perfecto. Sí, cuando estaba dando la clase... Profe, una pregunta. Yo estuve leyendo, o sea, fuera del tomo, Cavallo fue el último ministro de Economía y Inflación. Entonces no fue tan malo como ministro de Economía. ¿Por qué se le ocurre hacer... el tema del corralito en el 2001 para tumbarlo de la Rúa? No, es una medida económica que se adopta porque era lo que había que hacer en ese entonces. Era lo que había que hacer en ese entonces y se congelaron todos los depósitos, no había plata, se congeló todo y bueno, fue la forma que tuvo Cavallo de sacar adelante el país según él. Y bueno,
no quedó otra. Y ahí explotó el país, ya la gente no pudo sacar plata, se volvieron locos y no quedó otra alternativa. Bueno, y eso sería, a nuestro entender, lo más importante de este contexto histórico, ¿sí? Resaltar la importancia de tener en cuenta cuáles son las reformas más significativas del 94, también conocer que en el 85, como mencioné anteriormente, la creación del Consejo para la Consolidación de la Democracia, cuáles eran los principales puntos, la ley de obediencia debida, la ley de punto final. Tener en cuenta también en qué momento se inicia la guerra de las Malvinas, en qué momento responden las hostilidades los británicos. Ahí, Lucía, decime. Sí, profe, yo tenía una duda con un punto de la reforma, que dice que se eliminó el requisito confesional del presidente modificándose el juramento. Si lo podría explicar, porque no lo entendí. ¿Sabes que no te escuché bien? ¿Me lo podés repetir, porfa? Perdona que se me cortó el internet. Sí, dice, eliminó el requisito confesional del presidente modificándose el juramento. ¿Me escuchas bien ahí? ¿Quiere que lo escriba? Dale, dale. Por favor. Eso implica que ya no se exige que el presidente sea católico para ser presidente, valga la redundancia. ¿Me explicó? Sí, que se vuelve una política más laica. Tal cual, sí. ¿Me expliqué, Lucía? Es simplemente eso. Se modifica el juramento, no jura por Dios, sino que jura por la patria, por ejemplo. Bueno, como les estaba diciendo también, dos leyes importantes que hablamos, la ley de punto final, la ley de obediencia debida, para saberlo como principales legislaciones llevadas adelante en el gobierno de Alfonsín. Como mencioné también, es a elección, eso lo puede elegirlo el presidente. Si es católico, puede elegirlo. Profe, tengo una duda con lo de la austral. O sea, ¿en qué momento se dejó de usar la austral? La austral lo trae Alfonsín, pero ya en Menem, ¿en qué momento lo corta? El austral, cuando se crea el peso. El peso lo crea Cavallo, si no me equivoco, en el... Ahí te digo bien la fecha, ¿sí? Ahí te digo bien la fecha del peso. ¿Estás ahí? Hola. ¿Se me escucha David un poco o no se me escucha? Sí. Ah, bien, perfecto. Sí, se lo escucho perfecto. Bien. En el 92 aproximadamente comenzó a entrar en vigencia la utilización del peso, un peso, un dólar.
¿sí? Hasta ese entonces se utilizaban los australes, que hablando de la convertibilidad era un dólar 10.000 australes. Claro, pero esos australes eran tipo un billete que tenía. Era una moneda. Pero no es como el peso hoy en día, porque hoy, no sé, va al cajero, saca 3.000 pesos y parece que está sacando que va con un fajazo, ¿viste? Y era, los australes eran un billete que tenía 10.000 pesos, así, o 10.000 australes, con el número, ¿no? Pero un solo billete. O sea, el plan austral, acuérdense que se llevó adelante en el gobierno de Alfonsín, el 14 de junio del 85, ¿sí? Que era un tipo de política de shock que buscaba de alguna manera u otra frenar la hiperinflación. Se crea esta nueva moneda, ¿sí? Se crea esta nueva moneda que equivalía 80 centavos de austral por dólar, ¿sí? Esos son los datos más importantes que hay que tener en cuenta del plan austral. De alguna manera u otra, logró reducir la inflación mensual, ¿sí?, en los primeros meses, y también logró reducir el déficit fiscal. El plan austral se creó el 14 de junio del 85, a cargo de Juan Sourville. No, estaríamos bastante bien con eso. Ahí busco unos australes. A lo último, perdón, aparece una sección que dice problemática actual, lo del mundo globalizado, y pregunta por... no sé, habla lo del mercado. Sí. Siempre esta sección del mundo globalizado, estas cosas como, no sé, la APEC, el Mercosur, o sea, hay alguna parte donde habla algo de la AMI, cosas. Respecto, perdóname David que te interrumpa, con respecto al mundo globalizado, podemos dar cuenta de la Unión Europea, que une a 25 estados, todos se regulan, si se quiere, por la misma moneda, que es el euro, que se puso en circulación en el 2002. También puede ser, pero no creo que se pregunte algo sobre el Mercosur, de los que forman parte Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay como miembros plenos, ¿sí? Que de alguna manera el objetivo del Mercosur, Mercado Común del Sur, es enfrentar la globalización, ¿sí? Y la competitividad económica y comercial que el mundo enfrenta hoy en día. Pero en ese punto, más que eso, no es importante, no hay mucha información respecto a eso en el tomo del IECA de ustedes, ¿no?
también es importante recordar que todos aquellos que tomaron el levantamiento de la tablada fueron juzgados por la Ley de Defensa de la Democracia, que era de instancia única, que no admitía la revisión de la sentencia, que 10 años más tarde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, intervino y necesariamente se entendió que se había vulnerado los principios del debido proceso y por lo tanto era necesario que se revisara la Constitución. Y como dice David, de 1810 hasta el 2001 es lo más relevante. Así es. Bueno, chicos, espero que les haya servido la clase de apoyo. Cualquier cosita estamos a disposición. No sé, David, si querés decir algo más. Eso era. Gracias. Juanpi, eso ahí, está, ahí están los australes. Y los otros no sé qué son, pero. Sí, no, no tengo ni idea. Hay 1,000,000 de videos de acá. Ojalá valieran algo. Ojalá valieran algo. Tengo una banda y en el bolsillo no tengo nada. Bueno, chicos, gracias por el aporte ahí, amigo. Y bueno, espero que les haya servido. Me mataron con algunas preguntas, pero bueno. Gracias a ustedes, profe. Gracias, que anden bien. Ahí David va a pasar su número por cualquier cosa. Profe, ¿nos pueden pasar su número por cualquier cosa o alguna consulta o David, no sé? Sí, ahí David pasó su número y cualquier cosa. Tenés silencio el micrófono. O nos buscan por las redes y sacamos las dudas que tengan, no hay ningún problema. Gracias, chicos. Chau, chau. Gracias, David. Chau. Perfecto. Nos vemos.